Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis, chavaladas? Seguimos con nuestro directo golfo y nocturno y ahora con la campaña de Lancarni, que por la noche pues parece que todos los golfos salimos más a jugar. Pues tenemos un ataque por parte de Musillón, ya sí que ha llegado a Toribres, pero teníamos ejércitos intentando hacer emboscada en los alrededores de Toribres, ¿vale? No hemos conseguido tampoco en esos primeros impases hacer mucho daño. Bueno, creo que le reventamos un ejército entero, puede ser. Creo que sí, ¿eh? Creo que uno sí que le dimos. Pero hablo ya de memoria. Y lo importante es que Silencio y la guarnición del asentamiento se queden vivos para aguantar hasta el combate definitivo, ¿no? Quizá valdría la pena incluso jugar un poquito, aceptar la derrota, que este ejército caiga entero, pero que nos quedemos con la mayor parte posible para defender Toribres, que ahí es donde está lo bueno. Y Jinkeya también tampoco pasa nada. Estos ejércitos han llegado para lo que han llegado, que es ayudar. Estos sí que ya están para defender. Pues tenemos 16.000 pavos, como podéis ver por aquí. Como podéis ver ahí, ¿vale? Y vamos a invertirlo. Hay un límite de 4.080. Vamos a invertirlo para robarle cosas. No podemos robarle un salario mortis, cosa que estaría bastante chachi. Proyectiles tampoco tenemos tantos como... Bueno, si viene todo, sí que podríamos aprovechar con un carro de cadáver de piedra fuego infernal para hacer el daño mágico y el daño de fuego de todos los proyectiles. Eso puede funcionar bien. Pero... Hostia, tienen ahí un combo volador jodido y potente. Y... aquí nos quedarían como 2.500, que con 2.500... Mira, me daría para una de espectros, pero la de espectros justo con los proyectiles mágicos pues le puedo generar mucho daño. Podríamos pensar quizá en otra cosa. Quizá una unidad de guardia de los túmulos. No, yo creo que está bien. No es el mejor combo. Quizá incluso solo uno de Bargeist puede dar mejor resultado. Pero vamos a seducir estas unidades. Vamos a librar la batalla y nos metemos a muerte. ¿Te van a enviolinar los de Musillón? Seguramente sí, pero no es mi ejército principal, sino que es lo que hemos conseguido para defender esta puta zona. Así que puede que nos enviolinen, puede que no. Pero nosotros lo que tenemos que decir es que en Instant Gaming, que es el patrocinador del canal, pues oye, pues podéis comprar el Warhammer Trilogy que me estaban preguntando por el chat. Y por 21,25, pues oye, pues por 20 pavetes tienes los tres. Y al parecer vienen las tres claves sueltas. Así que, peña, no lo dudéis. Está fuera de stock, pero esta tarde sí que estaba. Así que si queréis recibir un email cuando se reponga el stock, yo lo doy también, que nos avise. Y nada, gente, que por 21,25 compráis por Instant Gaming, más barato, y encima ayudáis al canal. Todo un win to win. Vamos con nuestra batalla. Tenemos que esperar a que lleguen el resto y sus refuerzos vienen directamente desde aquí. Necesito, yo creo, ahora mismo, esperar. Esto me la suda, pero prefiero... ¿Sabéis quién me la suda de verdad? Estos dos. Me la sudan fuerte. Vamos a hacer que los vean para que los persigan. Y el ejército principal, si es posible, que rusee hacia el otro flanco, ¿vale? Mientras nosotros, esta si muere el ejército es aniquilado. Y los carros sí que sería bastante bueno que se mantengan para la parte final de la batalla. Romeo, gracias. Gracias por ese raid, hermano. Se os quiere. Bienvenidos todos los que vienen de parte del tío Romeo. Y, oye, esperamos y a ver qué ocurre, tío. Si la tenemos que perder, oye, pues la perdemos y punto. A fin y al cabo, le habremos quitado esto y le habremos quitado esto, que no lo puede recuperar. Me da a mí la sensación de que Rus sí que viene. Nosotros nos llevamos un poquito más hacia el borde. Sí, puede ser. Y ahí, para que me vean, ¿vale? Parece que están intentando buscar un poquito. Después se dan la vuelta, vienen hacia aquí. Sus refuerzos salen bastante rápido. Tiene pinta de que esta batalla pueda ser dura, sobre todo porque me van a rusear con... Quizá podía haber puesto lo de 20 en 20. Quizá sí. ¿Esta tiene magia? Tiene magia. Vamos a ponerlo rápido. Mientras vienen, que no vienen. Vale, y no quiero cagadas. Si no quiero cagadas. Mira, de hecho, todo esto lo tendríamos que haber reinvertido un poquito más. Tienen que seguir saliendo, coño. Tienen que... Ay, que lo he cambiado y ahora hay más tiempo. Hay más tiempo de cooldown, claro. Vale, estas unidades yo no las quiero.
Las tiramos ahí para que huyan rápido, por si acaso hay alguien que necesite espacio, que no sé si tenemos más de... se quedaría uno de caballería fuera. Se quedaría uno de caballería fuera. Bueno, pues entonces esta unidad la tiramos y esta unidad que espere. Ok, ahora es cuando aquí el tío el Kai tiene que ser medianamente organizado, ¿vale? Aunque le cueste poner estos en un grupo con esto también cerquita, ¿vale? Vale, perfecto. Infantería de fucking qualité, entre comillas. Esto no lo pongo de infantería de qualité, tío. Me da vergüenza. Vale. Delante de los arcos. Tú ahí, para dar lo del ataque mágico y ataque de fuego lo más rápidamente posible. Todo esto, estos de este ejército sí que me convendría que fueran los que se expongan un poquito más delante, ¿vale? Porque estos son los del ejército secundario que había por ahí fuera, ¿vale? Cae uno y la caballería ya la tenemos. Tenemos un montón de diablillas por acá. Después tenemos unidades de bárbaros pochos. Vamos a ponerlo por detrás. Y oye, y esta de hermanas de la matanza van a ir con estas. Aunque no sea de la mismo tipo de unidad. Oye, pues digamos que es una unidad rápida que hace daño, ¿vale? Romeo, gracias por el Prime, hombre. A ver si le enseñas algo bonito. Pues hombre, podría ser bien, bro. Vamos a poner esta también al grupo número 2. Y parece que me quieren rusear por ese lado, ¿no? Oye, pues actuemos de una manera adecuada, ¿no? Vale, todo el maná ya lo tenemos. Una barbaridad de peña ahí, ¿eh? Solo tengo uno de caballería como habilidad. Vamos a tirarlo ahí atrás. ¿A qué jugamos hoy? ¿A qué cojones jugamos hoy? Me estoy moviendo demasiado y no estoy disparando. Y me estoy empezando a poner nervioso. Este, aquí, por favor. Estoy ahí. Y podría estar metiendo nabo, pero grande, además. Y ahora no tengo muy claro ni dónde están atacando. Me están atacando los guerreros del caos. Hostia. Vaya panda. Aquí está el de caballería que faltaba. Perfecto. Bueno, esa unidad me da un poquito igual, la de exploradores. Esta de exploradores también me da un poquito igual. Lo que me preocupa es que aquí sí que palmen, tío. El resto del ejército, no sé, no tiene mucha prisa, ¿no? Los proyectiles están dando. Sí que estamos matando. Sí que hay algún proyectil por ahí suelto que vaya volando. Así que la posición que tenemos aquí no es buena, ¿vale? Ha sido bueno hacer este pequeño zoom para visualizarlo. Esta unidad de guerreros del caos que se pire. Se mantenga con vida, por favor. Que no caigan más. Y ahora sí que ya vamos a atacar por detrás, ¿vale? Calma. El que hayan venido estos de una manera solitaria no me viene mal. Destrucción, destrucción y destrucción. Y estos, oye, ataques de fuego y ataques mágicos también. No solamente a los proyectiles, sino también a la gente de combate cuerpo a cuerpo. Aquí, sobre todo tú, sobre todo tú, tienes que venir aquí a los caballeros sangrientos. Atacamos también por el flanco. Calma. Y ahora mismo diría yo que el grupo número 4 se puede reavivar hacia acá. Y el grupo número 2 se puede reavivar hacia acá. Estos que se queden en combate cuerpo a cuerpo ya está casi hecho, ¿no? Estas dos que entren también. Bien. Estos delante del todo. Cubriendo retaguardia. Ah, pues aún así estoy perdiendo algo, ¿eh? Bueno, dos.
Tampoco es peligroso. Guardamos el maná para cuando tengamos que enfrentarnos al ejército principal. De hecho, creo que he avanzado mucho. Vale, vale. Y estas aquí escondidas y a esperar. Los dos de caballería detrás. Batalla complicada la que tenemos, ¿eh? Batalla complicada. No sé si podremos rascar mucho o no, pero oye, vamos viendo. ¿Dónde está esto? No, está fuera de rango ahora mismo. Mira, ahí hay otro vampiro, tío. Ok. Vale. Me gusta mucho lo que está pasando aquí. Van a por la guarda de los espejos a lo loco. Focus. Osario Mortis. Uy, el carro. Osario Mortis no ha caído aún. Hostia, tío, pues si no si estamos tardando tanto en matar, el centro va a palmetear. Y duro, además. Así que el grupo número 2 lo vamos a mover entero y retiramos. ¿Los carros dónde están? En la caballería, que vaya contra esos caballeros negros. Vamos contra esos. No sé yo si estoy entonces cuadrando una buena batalla aquí, porque muchas de diablillas, bueno, muchas no, todas las diablillas caerían. Estamos en mitad de esa nueva reposición. El Sario Mortis aún no ha palmado. De una bolita de fuego, a ver si puedes. Tú ahí. Y tú también. Uff. Qué pochardo todo. Qué pochardísimo, tío. Sagrario Mortis. Uno habrá caído. Este es el segundo, ¿no? Nos va a tocar irnos ya, ¿eh? Si no, la partida no la vamos a cubrir en el asedio ni de broma, tío. Estamos perdiendo un huevo de peña ahora mismo. No me está yendo bien, ¿eh? No me está yendo nada bien, gente. Se está retirando muchos que todavía les queda liderazgo. Me va a tocar retirarme ya. Aceptamos esa primera derrota. Hostia, tío. Qué daño, ¿no? A ver, le hemos matado 1, 2, 3, 4 y 5. Esta parte del ejército la pierdo porque esto cae. Creo. Bueno, no ha caído el líder. Quizá todavía no haya caído del todo. El ejército de silencio ha caído una barbaridad de la guarnición. Sí, es que ha caído bastante, ¿eh? Ha caído mucho, ¿eh? Y el ejército de Jinquela ha caído también bastante de ahí. Creo que no hemos tenido una buena lección haciendo esta batalla en campo abierto, ¿eh? Creo que no. Creo que hemos sobreestimado el proyectil que teníamos ahí. Y ahora me han caído estas dos de diablillas también. Estas se salvan. Tenemos todavía suficiente para hacer una defensa en asentamiento. De lo que ha caído no la ha levantado. Eso está muy bien. Pero la batalla pocharda, tío. No, el Sario Mortis sí que la ha levantado. All is lost. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, gente. Another time, pero bastante mal, ¿eh? Bastante mal. En este juego se mete Nabo. Yo voy a Stand Gaming con tu código a pillarlo. Bien, Romeo, bien, joder. Ahí estamos. Bueno, va por los ejércitos de fuera. Ah, coño, el de los gobos. Pues oye, es otra gran oportunidad. Seguimos teniendo 16.000 pavos. Con 2.000, pillarle lo que pueda y matar algo también, ¿eh? Ah, pues creo que no me da para nada. Me da para la de zombies y para la de lanzas. Pues lo quiero. Los seduzco. Vale, y derrota decisiva.
Derrota decisiva. Eso es que no genero casi bajas. Proyectiles tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos bolas de fuego también. La batalla se ha perdido mucho más rápido de lo que yo me esperaba, tíos. Mucho, mucho, mucho más rápido. Se me ha hecho súper difícil. Yo pensando que tenía una línea con guerreros del caos. Coño, que tenía hasta la guardia de los espejos. Me pensaba que podría... Uy, no, no está feo esto, ¿eh? Me pensaba que podría aguantar mucho más la línea, gente. Me pensaba que podría aguantarlo mucho más. Esta batalla no tiene mucha influencia de lo que tenga que ocurrir en la defensa principal, que es donde tenemos el ejército del tal héroe llamado Silencio y la guarnición del asentamiento. Y el otro ejército que creo que se mantiene con vida, pero igual es el líder y los carros. ¿Vale? Nada más. La putada es que tardan 2 minutos en llegar. Esa es la putada. Y que el Sario Mortis se va a estar curando. Igual no tenía que haber salido. Nos tenemos que hacer ahí una mini tanqueada, a ver qué tal. Pero lo que estaría muy guay ya, la verdad, sería coger posición, que después estos son prisas. Ver si por el camino le podemos tirar una bolita. Tendríamos que estar tirando bolas ya, lo loco. Está bien. Tenemos el rayo de Durano también. A ver si desde ahí lo puedo tirar. La ha tirado, la ha tirado. Vale, vente, vente, vente. No tengo nada de esperanzas en esta batalla, pero eso no significa que la fuera a vender. Más te vale correr, nena. Que están llegando más rápido de lo que parece. Cuando quieras. Cuando quieras, que no tienes montura, ¿no? No tiene montura, la elfa va a pelo. ¡A pelo 13! Niña, ¿no? ¡Elfa no! Pero no, por, no porque me preocupe el fansí, sino porque tengo puntos de magia aún por sacar. Cubrirla. Cubrirla, cubrirla. Vale, todos los proyectiles. Vamos a intentar hacernos, no al líder, sino al salario, ¿vale? Vamos a intentarlo. El Fa, tía, no te flipes. Ah, está huyendo, está huyendo. A ver si a proyectiles nos hacemos el salario, gente. Madre mía, cómo huyen. Madre mía, cómo huye todo, gente. Igual no nos hacemos ni el salario, Se nota los ejércitos de alto tier, Cómo llegan. Mira, mira, mira el liderazgo, cómo cae. ¡Tírate ya de una vez! ¡Dios! Venga, va, que el salario cae. Solamente valéis para eso, para haceros un puto salario Mortis. Lo siento si duele lo que he dicho, pero es la verdad. Perfecto. Vale, arqueros, a por los horrores. A ese me va a costar mucho esfuerzo reventarlo. Voy a ver si los horrores. Vamos a intentar curar. No, se van a ir gratuitamente, vamos.
No, 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 estos no se pueden ir. Estos tienen liderazgo a tope. Estos tienen que darse la vuelta ya. Joder, tío. Vaya tela. Mejorado, tío. Que se me acaba la chicha, ¿eh? Y esto hace daño. Esto tiene penetración de armadura del 100%. ¡Boom! Venga, esa unidad cae. Los caballeros negros los tengo en contacto, tío, ¿no? Se me va todo, se me va todo. Ha caído, no ha caído todavía, ¿eh? Queda uno. ¡Queda uno! Durísimo, tío. Durísimo todo. Durísimo. Los caballeros negros están a tope. Regeneración. Y no consigue hacerles más. Intentar irse con los arqueros, tío. ¡Tírale antes de huir! ¡Tírale! ¡Tírale! Si no calla. Buenardo el daño. ¡Ay, que vienen! 18, ¿eh? Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Ejército débil y frágil contra un ejército de bastante potencia. A ver, lo importante es que hemos matado esto gracias a la seducción. Y este lo hemos matado a proyectiles. Esto y esto se nos ha atragantado. Esto se ha regenerado y este tío se ha curado. Así que creo que hemos hecho bien nuestro focus, aunque la inconsistencia de los ejércitos con los buffos que tienen de liderazgo de ellos y los debuffos que me meten a mí por el nivel de dificultad, me cuesta mucho aguantar con cualquier ejército que no sea un ejército potente y doloroso. Este creo que estaba marchando, puede ser. Lo que quería era llamar la atención y lo he conseguido. Así que si el ejército del Vivalbit este muere también, pues lo siento por él. Vale, seguimos teniendo el ejército de silencio y los dos de fuera. Ahora me atacarán al de fuera, ¿no? Correcto. Y no me han rodeado la guarnición del asentamiento. Son 3, 6, 7 y 6, 13 y 7, 20. Son 23 lo que hay dentro. Así que yo me piro. Con este, yo me piro. Si todavía me da la oportunidad, yo me piro. Y si puedo, me llevo otro ejército lejos que no venga aquí a atacar, ¿vale? No llegó el hechizo. El último rayito sí, ¿eh? El último rayito sí que llegó. Bueno, pues tenemos 14.000 pavos. Y tenemos solamente 2.480 de presupuesto. Vale, esto es que lo tapo, tío. Esto lo tapo. Tenemos solamente 2.480 de presupuesto. Que eso nos da para perros, necrófagos, esqueletos. Los esqueletos no me los voy a pillar. Prefiero que se queden con vida. Pero quizá una de necrófagos. Y ya está. O este carro de cadáveres fuego infernal. No. Una de necrófagos. De 108. Venga. Rateando, invirtiendo, puede que terminemos defendiendo la zona, aunque sea a costa de sangre, dolor y mierda, la verdad. Lo bueno es que esos gobos tienen bonificación contra grandes, sí, pero y resistencia a las cargas frente a enemigos grandes también, pero solo nuevos goblins, eso es verdad. Pregunta de novato, ¿es normal que Total Warhammer 2 no se pueda ni vender ni intercambiar asentamientos? Hostia, pues ahora que lo dices, creo que fue una mecánica que metieron en el 3. Hostia, no me acordaba yo de eso, ¿eh? ¿Puede ser? ¿No fue en el 2, tío? Es del 3 solo, ¿no, Alex? Reigeko, creo que sí. Sí, es solo del 3. Solo del 3, peña.
Hacer la batalla más larga a mí tampoco me vale de mucho. No creo que rasquemos nada, tío. Igual un autorresolver habría sido más rápido y más eficiente. Y así, con un autorresolver, los regenerares no se curan. Madre mía. Tampoco ha sido mucho el impacto, ¿eh, compis? Por los espectros, que estos son ataques mágicos. Igual ya se acaba todo. Que no me mato a los espectros, peña. Que no me mato. Que no me mato nada. Hostia, 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 hostia. Hostia, hostia, hostia. Me está faltando punch, pero hasta decir basta. Yo pensando, joder, me puedo hacer a los espectros si me meto la carga con los carros, como he hecho, ¿eh? Porque recuerdo que estos hacen ataques mágicos. Y claro, contra unidad de infantería, los carros destrozan. Y esos que tampoco tienen mucho punto de vida, que se defienden por resistencia, me he quedado con el culo loco, ¿eh? Entre una carguita, a ver si aún nos da tiempo a meterle otra, va. Le dan 11 sometimiento crítico, ¿no? No, los cojones. Pues no los he matado. Pues no los he matado, gente. Pues no los he matado. Y me la he jugado a hacer solamente eso. Pues me salió mal. Me salió pocho. He hecho pasaditas con los carricoches. Por donde estaba la mayor parte no valía mucho la pena. Me habría quedado enganchado. Y me habría chocado contra alguno que tuviera más potencia. Y al final me habrían muerto. Pero me pensaba de corazón que sería capaz de matar esto, ¿eh? Yo me pensaba que sí. Así que batallita Pocher, donde matamos 62 solamente y no hemos matado ni una sola unidad entera. Y le hemos permitido que se regeneren algunos de ellos. Vamos, ¿eh? ¿Crees que en algún momento me traen estrella en el juego? En mi corazón me dice que sí, mi cerebro me dice que no. Creo que antes de meter a Estalia, metería en Arabia. Y no creo que metan ninguna de las dos. Así que de corazón te diría sí. Pero de cabeza, lo siento, pero voy a decir que no lo creo, tío. Bueno, ahora sí que viene la marcha. Y cada vez me dan menos oportunidades de robar. Pero aquí sí que quitamos esto, aquí sí. Bueno, pues con esos 1780... tampoco me da para mucho, ciertamente. Del ejército principal directamente no puedo coger nada, así que tengo que mirar al ejército secundario. Y oye, quieras que no, estos ocupan torres. Y estos, aparte de ocupar torres, lo harían ocultos. Pero están ya más débiles. Ah, no puedo pillarme las dos. Estalia y Arabia no entrarán porque no van a abrir el melón de la colonización y los estereotipos musulmanes, creo yo. Ah, no, hombre, no, no. Anda que no hay estereotipos y cosas que están fuera de contexto en el Warhammer Fantasy conforme lo tenemos y en 40.000. Que no hay más que ver los reinos ogros de lo que serían... la zona de Mongolia, algo de Indochina también. No sé, tío. No lo sé. Me callo, cuando uno no sabe, mejor no decir nada, ¿no? Pero. Ey. Igual sí que vale la pena cogerle el carro de cadáveres fuego infernal. En vez de una puta unidad de estas. Y oye.
Sé que no nos han ido muy guay los resultados, tío, pero hay que intentarlo. Seducimos, pero yo voy a tener 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y como seguramente me quiten esta, yo voy a tener de proyectil 3. Bueno. Ya, pero es que eso ya entraría lo último, ¿eh? Cuando la batalla ya esté hecha, estos son cuando entran. Eso es importante. Eso es importante. La facción de Indy y de Kures está más o menos confirmada por el Rey Mono. Pero falta ver. ¿Es de Indy y Kures? Sí, yo diría que ahí sí. Yo creo que ahí sí que podrían meter. Es parte del Warhammer 3, ¿no? Del territorio del Warhammer 3, lo que quería yo decir. Es que no me molesta que esto salga lo último. Es que igual esto ya no entra en batalla, gente. Pero no poder pillarme dos de estas me toca los huevos. Pero estas que tienen a acechar me molestan bastante, tío. Me voy a pillar una de estas, ¿eh? Bueno, pues si me pillo esta, tengo más tarde una de arqueros. Bueno, pues esta que se muera rápido y punto. Esta es la batalla definitiva. Esta es la batalla. Esta es la batalla, gente. Esta es la batalla. Ahora sí que estamos en Toribres. Que vayan saliendo de poco a poco, que salgan lejos y que nuestras torres golpeen. Aquí sí que no podemos permitirnos que nuestras torres no hagan nada. Y es una putada no poder engancharle al ejército principal. No poder robarle algo al ejército principal. Tener mucho más presupuesto para seducir y quitarle, por ejemplo, una de estas. O quitarle el Barghulf sería maravilloso. Pero oye, tiene que ir a buscar la puerta con ese Barghulf, ¿eh? Y no, él no empieza con 20. Los otros tienen que venir de refuerzo. Pinta batalla dura. Pinta batalla de joder, hemos hecho guerra de guerrilla por fuera, haciendo el canelo, para que lleguen aquí lo menos posibles. Pero al final aquí yo tendría un montón de dieblillas que harían bastante daño contra las armaduras de esta gente. Así que no sé yo si esas escaramuzas me han salido bien. Sobre todo porque tendría la unidad de renombre de las diablillas, que es la polla. Así que yo diría que no hemos estado muy acertados, pero oye, es lo que hay. Es lo que hay. Por este lado viene solo caballería, ¿eh? A ver si puedo pillar las dos con una. No pillo ninguna de las dos en el medio. Vale, estupendo, tú no te vas a poner ahí. Esto sí. No, es demasiado pequeña, ¿eh? A ver, hay una cosa que me molesta mucho y es que me cargue un volador y me tumbe muchos y me los tire debajo de la muralla y eso sean bajas directas. Tiempo para ocupar las torres creo que vamos a tener, ¿vale? Tiempo para hacer eso vamos a tener bastante. No nos pongamos nerviosos antes de tiempo, ¿vale? Aquí hay de armas a dos manos, de arma de mano y escudo. Los horrores de la cripta estaría muy bien matarlos a proyectil, que después en combate cuerpo a cuerpo se enquistan mucho. Solo tenemos estas tres unidades de proyectil. ¿Vale? Tiempo para subir. Si estamos por aquí, lo tendremos. Unidades de defensa fuerte. Unidades de ofensa fuerte. Quizás hasta podríamos decir que también es una unidad defensiva, ¿no? Que tiene más. Tiene 58 puntos de defensa. Al grupo 2. Lanceros. Pues yo diría de cubrir a los proyectiles. Y a ver qué ocurre, tío.
Y a ver qué ocurre. Si consiguiera yo que me persiguieran, sería maravilloso. Porque yo con esta tengo velocidad 38. Y ellos tienen velocidad 27. Con la guardia de los túmulos, ¿vale? Ok. Y vamos a esperar así. Vamos a esperar. Venga. ¿Seré capaz de escaparme por ahí aunque tenga mucha más velocidad? No, nadie me asegura nada, ¿eh? No, no, me está dando problemas para posicionarme ahí. No, me está dando problemas para moverme por ahí. ¿Estamos haciendo daño o qué? Muy poco, ¿eh? Muy poco. A Torre Mierder, pero es que primero quiero ver por dónde terminan de entrar, tío. Le estamos haciendo muy poquito daño, ¿eh? Muy, muy, muy poco daño, gente. Muy poco daño. Y esta unidad se va a quedar por fuera haciendo el capullo. El capullo. Vamos a ponernos ahí en esa esquina. Hostia puta, tú. ¿Hay alguna torre por aquí que me ayude a esa zona? 1400. Uf, vaya pochada. Nada, tío, pues palmamos, ¿eh? Este territorio vamos a palmar. No es nuestra defensa principal, ni nuestros ejércitos principales, pero vamos. Creo que puede valer la pena, ya que estas torres no hacen mucho. Retirarme para adentro, tío. No termino de ver yo todo esto, ¿eh? Que disparen las torres el tiempo que puedan y a tomar por el ano. Oye, 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 esto no me lo esperaba yo. Aquí, vente aquí. Lo que quiero es que le disparéis. ¿Qué coño estáis haciendo? No, 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 no. ¿Va a tirarme un aliento o qué? Joder. Me está esquivando las flechas, coño. Qué fuerte. No quiero perder la hechicera, Dios. No me conviene. A Puerto le queda buena vida. A ver qué consigo hacerle, ¿eh? Porque llega el otro. Tiene pinta de fracaso absoluto, ¿eh? Esto, ¿eh? Tiene pinta de fracaso. Y los dos juntos. Uy, me ataca el proyectil. No le culpo. Justo estas torres no están haciendo ni paper. Esto es del centro, ¿eh? Joder, macho, que no mato, ¿eh? Que no mato, peña. Me da a mí la sensación de que combatir aquí era mejor idea que combatir allá arriba. Pero si viene por aquí y me capturan, ¿qué hago yo? Mira la trincadita que les ha dado tiempo antes de matarlo de atacarme por detrás, tú. No,
Ah, no, no, vamos a palmar, gente. Vamos a palmar, ¿eh? Palmamos Toribres. Incluso habiéndonos gastado bastante dinero y habiendo metido bastante esfuerzo para que esto palmara, gente. Quiero matar el de nivel 18, ese no es inmortal. Ataque 34. Ataque 39. Uf, defiende bien, ¿eh? Estas tipas defenderían bastante bien. No sé por qué me da, que aparte de que me acabo de llevar un buen alientazo, que a este igual no lo mato. Me he gastado casi toda la munición, peña. Me he gastado casi toda la puta munición. Increíble. Vale, chatos. Hostia, salen por aquí. ¡Oh! Pa' acá. Ay, mierda. Este hechizo no está bien tirado así. Hay que intentar cuadrarlo bien. Y que no llegue a los míos. Correcto. Y pisar. Vale, no hemos matado a ese, gente. Y los proyectiles. Mira, mataremos al otro. Mataremos al otro. Mataremos al otro. Qué grande. Bueno, igual nos hemos anticipado un poquito, ¿eh? Quedan 362 puntos de vida. No, por aquí no han venido al final, ¿eh? Vale, compi. Mira, ahora sí que me viene mucho mejor tirar el hechizo, ¿eh? Vale, es momento de rodear. Y de rodear también. Hostia, qué merdolo, enano. Ahora se está curando, claro. Ahora se está curando. Hostia, de fail en fail, macho. Y tiro porque me toca. Otro hechicito más. Quizás sería el último aquí. No le pego las mías. Estupendo. El punto central lo vamos a perder. Con eso la torre que está disparando de nivel 3 desde aquí. Aunque para lo que está haciendo. No, 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 cabrones, disparad aquí. Qué rabia, tío. Qué rabia que se queden así, ¿no? Van cayendo. Y estás por los flancos. Tenían que atacar más por los flancos, creo yo. Ah, el centro no lo han quitado, ¿eh? Puto, 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 puto. Vale, este parece que voy a palmetear. Ese podría palmetear también. Esta parte la hemos ganado. Si tira algo, disfunción.
Voy a intentarlo. No, esto sí que no lo podemos hacer, ¿eh? Tienen pinta pocha. Carga la caballería por intentar sumar, pero me hago contracarga. ¿Cómo que estoy comiendo tanto daño? Hombre, por favor, pero si eran unidades de caballería. ¿Qué cojones? Eso tiene escudos. Prefiero no dispararle por el frente, la verdad. Carga retaguardia. Me tiro otro de 900 aquí. Pues habrá que ser rápidos. Así sí. Fear our speed. Kill them. Se cura más que lo que le meto, Peña. Se cura más. Perdidísimos. Loyal. Asur, advance. Bend to our wind. Al Metroison. Y encima no nos hemos conseguido defender donde toca para atacar por el flanco. Y el punto final lo vamos a perder. Y no le he matado, tío. No he matado. Batalla poroncha. Perdí gente. Quizá el ejército principal ahora está llegando el secundario. Todo eso es del secundario. Quizá el ejército principal sí que le he conseguido dar caña, pero se me acabó la gasolina, ¿eh? Las diablillas por el flanco también están pocheando bastante. Se acabó, gente, se acabó esto, ¿eh? No calléis. Quizá eso al líder había molado más. ¿Eh? ¿Los disparos? ¿Uy? Sonia tiene que palmar, tío. Que perdemos Storybreast, se podrá recuperar, pero... pero hay que intentar que el máximo de ellos palme, claro. Si no, no sé cómo lo vamos a poder remontar. Estamos... con el problema de los endgames... en Ulthuan ya, en Ulthuan. Hemos cogido unos cuantos ejércitos, tío, pero... no, de todas maneras me quedo con la sensación después de haber jugado esta... que por mucho que hubiésemos tenido el ejército completo, no creo que hubiésemos conseguido ganar, ¿eh? No lo creo, no lo creo, no lo creo. Necesitaba hacer ese focus de proyectil y que los
y que los dos vampiros murieran, pero prácticamente he perdido las unidades de proyectil. Llega hasta casi toda la munición para dejarlos heridos y no matarlo del todo. Es una putada, es una putada. Es una putada. El de nivel 18 lo he llegado a matar, pues ya ni lo sé, creo que sí, creo que sí. Pero lo he matado, pero se ha levantado, así que tampoco hemos rascado nada. Una, dos, tres unidades por aquí y cuatro unidades por aquí. Porque si hemos matado algo más y la ha levantado, como es este caso, pues no vale para mucho. Pues peña, hemos perdido Tory Bress. Estábamos con todo el capítulo dándole vueltas a Tory Bress. Por el norte de Lysia también me han atacado. Madre mía, tío, qué fuertes vienen, Dios. Qué fuertes vienen. Mis vasallos por el momento no están dando toda la talla, pero yo tampoco. Y porque me estoy pegando en otros lados también. No nos pongamos nerviosos. Aquí todavía no se ha perdido la guerra, ¿eh? Bueno, ese ejército sí que me lo tienen que matar. No se ha perdido la guerra aún. El vampiro se estaba curando con su hechizo. Por eso de vez en cuando le pegaba con el objeto mágico. Hostia, que bien los elfos. Que bien los elfos también. Con los objetos mágicos que... Quizá tengo que traer la encarnia aquí. Con el objeto mágico que si se tira un hechizo obtiene 100% de posibilidades de disfunción. Y ahí es donde... Pretendía que si le cuadraba con alguna curación, pues oye, pues se podía herir más que curarse. Difícil, pero no imposible. Estamos de camino. Estamos de camino para intentar hacer mejor defensa aquí. Vale, te movilizas contra el enemigo. Tory Bress ya ha caído. Se moviliza. Se moviliza. Jinkeya, emboscada frustrada. Lo de las emboscadas es una putada, porque hemos hecho tres emboscadas ahí y no ha caído ninguna. Es el marrón. Ese es el marrón. Vale, tú corriendo para acá. Bien, bien. Eso no tiene nada que ver conmigo. Me han robado. Me han robado. Y silencio, ha muerto. Pero si vienen los elfos también, cuidadín. Los elfos chungos, tío. Los elfos silvanos. Esos tienen que... Esos tienen que caer también. Mira, Nokrusit. Nokrusit. Nuestro vasallo tiene la espada de Kane. Aunque no hayamos dominado, ¿vale? Lo conseguimos de otra manera. The Tempter Lord. Duro, pues. De Kislevitas queda ese y ese, y con eso lo conseguiríamos avasallar. Le hemos parado un poquito los pies a los elfos silvanos. Ok. Necesito primero visualizar. No, este no es. Locejón. Que es la Magus del culto, ¿vale? Voy a intentar llevarla hacia ahí. Khufu. Vas hacia el norte. Vale. Ha metido peña, ¿eh? Ha metido peña. Vente aquí un segundo. Joder, se ha metido peña, claro. Y tiene los juguetitos de la abuela. ¡Marius! A sus pies. Gracias, crack, por el apoyo. Muito, muito proyectilo. Ay, me está metiendo por aquí maldiciones. Qué grande. Ok. Don't worry. Delectable bloodshed. Let me imbibe your essence. Pues que lo ideal sería ganar con este y venir ahí. Mientras este va al yunque de Vol. Y... Hostia, es que estos van a coger el camino. No, no. Olvídate. Vente aquí. De hecho... Vamos a hacerlo a la inversa. Quizá tenemos que haberlo hecho a la inversa.
Creo que este de todas formas no llegaba, ¿vale? Ni entres en batalla. Quédate aquí, que hay suficiente corrupción de slanes para que no comas heridas. Vamos con la carne aquí. Hemos venido a avasallar. Seguimos avasallando peña. Mucho proyectil. Pocas oportunidades de ganar por su parte. Joder, tío, qué daño me ha hecho lo de Toribres. Qué daño, porque he estado metiéndole muchas, muchas batallas de mierda para al final no sacar rédito alguno, tío. Que lleguen ahí y me pasen directamente por encima, ¿eh? Estáis ahí leyendo lo de Arabia y demás. Sí, siempre hay salidas de contexto. Oye, 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 despliegan todos en fila. Hostia, no me conviene, ¿eh? No me conviene, no me conviene, gente. No me conviene. Claro, si tuviera un ejército full rusero de combate cuerpo a cuerpo, voy y me meto. Ahora mismo el proyectil no me vale. Y hay muchos que tienen lanzas, ¿no? Cosas con lanzas, ¿no? Son cosas normales. Tía, pero es que yo como mucho proyectil. Un ataque frontal, yo como muchísimo daño. Vale, hagamos otro tipo de tácticas. En Kari te llevas los arqueros. Isabel la panoja, te llevas los guerreros. Y de normal sería ocupar esto con el centro y por los flancos castigar con la caballería y la velocidad. Pero vamos a intentar hacerlo al revés. No huevos al revés. Vale. Vale, la estrategia es un poco chusti, ya digo. Pero tenemos focos de velocidad por todas partes, ¿vale? Lo importante es que la carne haga su magia. Que esta se trabe. Que no coma mucho. Y que si al final empiezan a disparar mucho proyectil, pues que apoyen, ¿vale? Pero vamos a meternos con la carne aquí y con estos apoyaremos a distancia de proyectil. Vente ahí. Ay, mal momento para tirar mierda. Calma. Porque ahora mismo les podría estar tirando el hechicete este. ¿Llegáis o no? Ay, por favor. Estamos empezando a comer daño. Vale. Puede funcionar, ¿eh? Puede funcionar bien. Puede funcionar bien. Hostia, tío, si vamos a sufrir contra estos, si nos tenemos que pegar después contra los silvanos, que disparan mejor. Es que hay mucho, mucho, mucho proyectil de unidad básica. Simplemente esta batalla hay que jugarla bien y punto. Y se acabaron los problemas. Solo es que con Lancarni los problemas se pueden... No sé, se pueden ir un poquito de madre, ¿vale? A la espera. No te quedes parada. Guapa. Simplemente trábate. Perfecto. Vale. Esto les va a doler, ¿eh? También me va a doler a Lancarni, pero a ver si nos podemos curar en algún momento. Lancarni apura todo el combate hasta el final, como un buen polvo. Vamos
Entramos a muerte en el centro. Vamos a por esa retaguardia. Y si podemos, quemamos toda esta retaguardia con esta movilidad. Vale, rompemos esto y ya pues habilitamos otra fase de combate. Y ahora tú puedes invocar ya, perfecto. Perfecto, vale, la caballería. Uy, 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 estoy viendo mucho proyectil aquí. La caballería que salga. Toda, 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 toda. La no invocada que venga a comerse el proyectil. Y mientras vamos tirando nuestro dañito. Tú ahí, esas dos cosas te lo matas y te curas. Vale, esto está bien. Esta parte está bien. Se va curando. El proyectil de los elfos me está saliendo súper bien. Estupendo, gente. Estupendo, estupendo, estupendo. Parecía que podía haber problemas, pero finalmente se han acabado. No me puedo curar nada más, así que... fuera. Vale, está bien. No van a poner un tío con nombre árabe, aspecto árabe y que adora un demonio, como es el caso del sultán del lore de Warhammer. Sí, quizá no sea la mejor época, ¿no? Para hacer algo. Para algo que pueda tener algún conflicto, ¿no? Y sobre todo una etapa ya madura de un juego. Quiero decir que no, que ya no necesitas nada más. Quizás. Hostia. Mejor, tío. Creamos un vasallo aquí. Un vasallo que no estaba para nada previsto. Un vasallo llamado Las Cadenas Rotas. No está mal, entonces. No está mal. No está nada mal. Muy bien. Me reabastezco aquí. Subo de niveles. Un vasallito más siempre. Siempre está bien. Ya digo. Reservas mágicas, ¿no? Desde luego no me hace mucha falta ahora. Tener más velocidad, yo creo que ya es un exceso, tío. No está feo. No está feo. Meter mucho más daño siempre es muy bonito, pero yo creo que vamos bastante bien por el momento, ¿eh? Por el momento. Mientras que el embrujo de Slanes y mejorar X unidades puede llegar a ser muy bueno. Un puntito de presencia inspiradora. Que ganen más experiencia. Dos turnos. Vale. Vale, está bien. Está bien. Estamos en casa del vasallo, así que ahora mismo lo que vamos a hacer es ponernos con esta actitud. Y nos quedamos más para acá. Para el siguiente turno, atacar aquí. Hostia, pues igual por quedarme lo del 10% de movimiento para poder... Hostia, no puedo, no puedo, gente. Me gustaría quedarme en canalizar, pero me va a tocar moverme normal. Que entonces sí que llego al siguiente turno. Vale. Bueno,
A ver, un mal menor, ¿no, gente? Un mal menor. This is mine and mine alone. Furias, engendros del caos, diablos de caos, malditos deslanes y aplastadores de almas. Bueno, tampoco tengo tantos. Rango para las sucubos más 3. Ya, pero lo que el problema que tengo yo es la... Uy, mantenimiento reducido a las diablillas. Eso sí que me gusta. Ok. Y ok. La bendita juventud está bien, ¿eh? Bendita juventud. Divino tesoro, ¿no? Quiero Uzul Storyteller. Este es el que se tiene que acercar a todo correr, por favor. A ti sí que te necesito para ayer. Por el camino ni nada. No. El de adelante. A correr también. Abandonamos este territorio en el norte y nos venimos directamente al sur. Urzitlis Farfullar. Este es el ejército que tiene que evitarme que vuelva Lankarni. Así que te toca a ti. Vamos. Este es que va un poco poche, la verdad. Este... Uy, este no me lo han matado. Y este es un ejército de los... de los discípulos. Bueno, ahí no hay nada que rascar, gente. You will perish in shrieking ecstasy. Sensation lures me. No llega Torcoruali. Bueno, nos quedamos por la zona. Zale, este se queda ahí. Y todos los ejércitos ya han sido movidos. Era un turno en el que quizá tendríamos que haber sacado un poquito más, ¿eh? Aprovechamos y nos cambiamos al de los demonios. Eatain Lothar, tenemos que subirlo. Me quedan 8.000 pavos, pero ahora mismo no puedo construir nada más. Quedan 4 turnos para que salga otro. Por aquí nada, en las montañas tampoco nada, pantanos sangrientos nada. Quedan 2 turnos para multiplicar cultos, otra vez. Ok, y en Safari, ahí estamos. Perfecto. Pues revisamos Diplo. Revisamos también Diplo de vasallos y aliados. Los ahogados y los piratas de Sartosa y los del ojo costroso. Mox told me to listen, so talk. Entonces están un poquito lejos, ¿eh? Y me pagan 300 pavos. Paso, 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 paso. Paso. Los ahogados voy a pasar también. Con el clan Moulder. Es un dinero que me puede llegar a interesar. Es un dinero que me puede interesar, la verdad. Alianza militar. Después me la van a romper, ¿eh? Después me la van a romper. Nada, esperamos. La alianza defensiva es suficiente. No. La alianza militar sería bueno. La alianza militar sería bueno porque si en estos turnos meto en guerra, yo ya le dejo la guerra, aunque esté con el... Con el endgame. Recordad que los endgames hay algunos que no declaran la guerra a todo el mundo. No es como contra el jugador. Contra el jugador sí que te declara la guerra a todos los endgames, ¿vale? Yo creo que lo vamos a dejar así. Yo creo que sí, ¿eh? Y con el Irion... Daith no lo vamos a poder matar. El cantor de los árboles este... Pues igual, sí. Findol. Está por llegar. Y Tralan está por llegar. Hostia, me están rusheando mucho los silvanos también a la isla, ¿eh? Es lo que hay. Es lo que hay, gente. Most privileged of Slaanesh. Tarda 15 turnos en activarse. Ese hay que darle en el momento apropiado. Cuando tengamos que llegar con un ejército que sea potente, potente de verdad. Y le pegamos tremenda seducción. Pero para ese momento hay que tener de esto, ¿eh? Hay que tener Parnelli.
Y me preocupa lo que está al llegar, ¿eh? Me preocupa bastante, tío. Me preocupa mucho, ¿eh? Bueno, mientras te rompan solo la alianza y no otra cosa, no pasa nada, Kai. Siempre, sí. Siempre, siempre. Ni el pelo una gamba. Pues vamos a... ¡Hostia! Eso me recorta ingresos. Y también me impide ir seduciéndola a través del comercio sin que se dé cuenta. Metiendo ahí unos dildos, metiendo por ahí otro tipo de lubricantes, ¿no? En los regalos que de vez en cuando le caen en el comercio. Pues ahí se iba dejando seducir todavía más, ¿eh? La perra del Averno, la madre del Malekith. Kai, ¿no es más rentable usar los cultos que tienes lejos para sacar los magos y expandir un poco más los cultos y así ganar más devotos, oro y demás? Pensaba que algunos de ellos, con corrupción y con... Porque lo bueno que tienes es que cuando un culto se establece lejos, tienes... que puede que tengas razón, que puede que tengas razón. Puedes ganar influencia con ellos, ¿no? Dejar eso ahí y no preocuparte. No invertir tampoco mucho dinero, ni invertir mucho esfuerzo, ni tampoco que te lo puedan trincar. Tan fácil, ¿no? Metes, intentas meter corrupción. Hostia, tío. Cabrón, tienes que venir con el ejército más pocho que hay. Pues me sigues. Ah, que me apoya la guarnición de... Joder, sí, pero mira lo que hay, ¿eh? Si esto lo pudiera llevar yo, oye, pues aún sería más disfrutable. Pero es que estos van a empezar a hacer mucho el canelo, tío. Por derrota ajustada y que caigan de ellos. Los voladores, lo rápido y ya está. Tampoco ha hecho mucho, ¿eh? Tampoco ha hecho mucho. Bueno, pues otro vasallo que pochea. Cuando recuperamos esto tendremos que volverlo a habilitar y ya está. Uf, se nos ha caído el... Se nos ha caído en picado el ingreso en este turno. Ok. Están yendo muy hacia el norte. Me quieren atacar el templo de Kurnos, mi capital, donde tengo el altar de la cacería extática. Mira, más presupuesto al seducir. Seguimos. Ikari, no han pasado por aquí elfo alguno, ¿no? Pues vete a la llanura de los perros y nos quedamos con esta vieja. ¡Eh! Sí que llegaba, tío. Sí que llegaba. Peña, lo vimos que llegaba, ¿eh? ¿Por qué ahora no me deja atacarlo? Este asentamiento está bajo asedio. Cagadón, pues entonces tendría que haber marchado. Joder, tío. Pequeñas cositas, ¿eh? Que me están sacando. No me jodas. Feel my whip. Pues no puedo, tío. A ver, me ha roto el... Speak quickly or die. Vamos a perder seducción, ¿eh? El tema es que no yo. No llego a atacarla, Drink in my excellence. Podía haber ahorrado maná en vez de perderlo en el turno anterior. Enkari, quédate aquí. Quizá le endiñe, quizá le endiñe. Este no lo quiero mover. Este tiene que seguir moviéndose. Por un sitio donde no comas. Vale, porque el siguiente turno pillas eso. Vamos. Se vienen curvas, Princess Herald. Bringer of sensation. Slaanesh's desire. A vicious delight. Delectable bloodshed. Grace and cruelty.
The Herald of Slaanesh. Yo creo que aún así, por muy bien que me lo monte, esta no llega al siguiente turno, ¿eh? I seek. Salvo que le permita que me ataque con más. Porque si me ataca con este y me ataca con eso. A ver, este es un ejército de. Es un ejército de discípulos, ¿vale? Tampoco pasaría nada. El ejército principal viene por detrás. Without boundaries. Oh, chardo ese, ¿eh? Vamos, desde atrás no llegará. Venga, nos metemos un poco ahí a ver qué hace. Calla, apoya en la batalla y con la lluvia de cristales la baja de las tropas a los fuegos oscuros, no podía ganar la pelea y la baseas a la vieja. Plan sin fisuras. Pero mala acción, ¿eh? You may bow. Qué mala acción. A intentarlo. How untending. Que no me trinquen por ahí. Zale se queda y la otra Zale se ha movido. Locejón se ha movido y Kuzu se ha movido. Pues Peña, pasamos otro turno rápido, sin problemas. Torelir, subimos, que esto sí que parece que ahora mismo esté en zona más menos defendible. La locura de Malofex que me sube ingresos y plantas medicinales. Y a priori ya está, ¿vale? A priori ya está. Iríamos a por más héroes del Magus, ¿vale? El tema era lo que os decía yo, que por corrupción de Slaanesh. Aquí ganamos más 4 de influencia seductora porque sí que tenemos lo de Slaanesh. El orden público no ha subido lo suficiente porque si no tendríamos un más 6. Y al final por culto es un más 4, por corrupción es un más 3 y resta 5 por número de asentamientos y resistencia racial. Vamos solamente a 2 puntos. Y eso es poco. Sí que es cierto que lo hemos hecho recientemente, ¿no? Poner este edificio, ir a spamear este edificio del Magus del culto, que te quita 300 pavos cada uno. Y después se destruye el edificio, pero no el culto. Bueno, pues podrías hacerte una red de cultos que flipas. Pero al final solamente sería una inversión para hacer mucha expansión. Que quizá a la larga no sea malo, ¿no? Necesito que si hago estas decisiones, que me aporten más. A ver, este lo que mola es que también te da un poquito de dinero. Y necesitas también combinar con héroes. Pero la corrupción de Slaanesh ya está. La corrupción de Slaanesh ya está. Pero da poco, ¿eh? Da poco. Da poca influencia la corrupción de Slaanesh para poder avasallar a la gente. Northman, to be honest, I'd rather be raiding. But you have my time. You have my faith. Pues dominado, gente. Los embaucadores. So serious. Chaos incarnate. No suele aportar mucho este. Hostia, tío, ¿podría haberle dado los Skylings en verde a los otros? Pues igual hay cagada, ¿eh? Igual hay cagada, tío. No, sí, sin el igual, sin el igual. Me quedo con los Sarls en verde con los Skylings. No me gusta. Es poquito, gente. Es poquito. Vamos a esperar otro turnete. Ay, hostia, joder.
Tío, que no lo he visto ese puto ejército. Perdonadme, perdonadme, gente. Que son las horas, peña. Son las horas, son las horas, son las horas. Son las horas también, ¿eh? Que hace casi 24 horas que estoy en pie. Perdonad, ¿eh? El que hay, hace el teleport por si estás lejos de altos elfos por los endgames. Lo puedo hacer, pero no lo quiero hacer aún. No puedo hacer. No, a ver, lo puedo hacer y pensé en hacerlo. Pero no lo quiero hacer aún. Porque cuando construyes eso, Enkari se va directa. Y no quiero hacerlo aún. No quiero hacerlo aún. Me he llevado un ejército. Lleva un segundo ejército de apoyo. Y quiero ver si puedo deshacer un poquito ese problema. La Encarni tiene algo muy importante que hacer. Es quedarme con la vieja. La vieja del visillo de Kislev me la tengo que quedar yo. Hemos hecho otros vasallos por esta zona. Que no está mal. Hacer muchos vasallos puede parecer un poco pocho, pero da pasta. Y una facción con un solo asentamiento, una facción masiva con un solo asentamiento puede mantener entre ejército y medio, dos ejércitos. Así que, tío, y he hecho ahí un revisón y no he visto este. Joder, que eso no se puede hacer, tío. Irresistible. Eso no se puede. Tío, solamente es. Venir aquí. Que igual vengo aquí y me entran ganas de irme, ¿eh? Vale, al siguiente turno atacamos el Yunque de Vol. Ok, pues solo era eso lo que quería hacer. Pero lo del teleport, ya digo que yo eso creo que se tiene que utilizar en momentos ya muy, muy, muy desesperados. Yo no estoy muy desesperado todavía, en Uthwan. Todavía, todavía. Dentro de 10 turnos yo creo que sí que lo estaré, ¿vale? Me gusta vuestro estilo. Me gusta. Indie Cures, hay bastante contenido como para sacar unidades, sí, sí. Yo creo que Indie Cures, si sale, sería un DLC solo. O sea, no sería uno y otro Cures. Quiero pensar, aunque sí que es cierto que lo mejor, lo óptimo sería sacarlos por separado. Sería sacarlos por separado. Y pueden estar muy, muy, muy chulos. Muy chulos. Un Kislev, un Katai, un Ind, un Kures. Esa parte la necesitan rellenar en Warhammer 3. Sí, que nosotros pensamos que Arabia, que Italia, que Tilea, Reinos Fronterizos, que quizá sería más. Más Warhammer. Pero. No por eso lo piensan ellos, ¿no? Oye, una cosa, yo podré utilizar. ¿Cuántos vientos? Tendré mis vientos de magia. Yo no tengo que consumir desde los suyos, claro. Pero vamos a intentar joderle. Intentar joderle al Kislevita a muerte. Y que pierda, y que pierda. El tema es si. Al Kislevita, perdón, al elfo oscuro. El tema es si seremos capaces de hacer que pierda. Obviamente, apoyar no le vamos a ayudar. En absoluto. Y el despliegue de los Kislevitas. No sé yo, tío. Una torre de nivel 1. No sé. A mí me parece muy triste. Tengo un poco nivel de magia. Ábreme. Porque si capturo yo creo que la batalla se la darían a él, si capturo yo. Esas son cosas que no termino de tener claras, ¿eh? Creo que no vamos a poder joderle lo suficiente como para que palme, peño. No, pero no os mováis. Tenéis que quedaros ahí juntitos para que le caliente yo con este. Uf, no, no, no. No, no. Nada de pegarme yo, eh.
Ahí sí, ahí son tres unidades juntas. Mucho no estamos ayudando, ¿eh? Que le pegue él a mí, ¿no, eh? Nada, los kill levitas, tío. Si gana la batalla, se la dan al elfo. Así que si tienes que aceptar la derrota. Así que tienes que aceptar la derrota y después puedes atacar. O sea, tú dices que si yo hago así, aceptar la derrota, pierde el aliado, porque yo me he ido. Eso es así. Llego primero. Es más fácil, pero genera la misma ganancia. Joder, buen sitio va a pasar, crack. ¿Me la quedaría yo o qué? Si ganas la batalla se la dan al elfo, así que tienes que aceptar la derrota y después puedes atacar. Sí, yo creo que aunque lo tenga controlado yo, la victoria se la llevaría a él. Esto simplemente es una forma de conseguir la victoria, no la ciudad. Así que todo lo que estoy haciendo no creo que valga mucho la pena. Y tendríamos que maximizar todo el daño que podamos hacer a nuestros queridos aliados. Hostia, la está jugando muy mal el Kislevita, eh. Pero muy, muy, muy mal. Bueno, ahí están perdiendo proyectiles, ¿eh? ¿Qué viene? Yo creo que al final ahí los Kislevitas ganarán, ¿vale?
Vamos a ver si le podemos meter daño por aquí. Y creo que le podemos meter mucho además. Acaba el mana, Me queda un último hechizo. Por aquí y por allí. ¿Y esa no tiene hechizos o qué? Ya no me queda más. Así que aceptamos la derrota. Queda bastante Kislevita. Si aceptamos la derrota, la IA no puede terminar la batalla, ¿no? Hostia, esto es muy, muy, muy uñas. Esto es muy Slanes. Esto no sé si es más de Slanes o esto es más de Chencho, El Kai sería una buena zona donde estás peleando poner un cuanto y poner que te quita coste de seducción con los altos elfos, como hicimos con los altos elfos, ¿no? Sí, no sé si me van a atacar, Es que eso, esa parte no la tengo yo tan clara. Bueno, pues entre nuestros extraños aliados, 3, 4, 5, 6 y 7. La putada son los héroes, tío, que los héroes igual... Él no puede aportar mucho. Pues mira, hemos aceptado la derrota, pero ha terminado ganando igual, Me va a tocar arrebatársela. Lo que sí que podría hacer es arrebatársela. Puta, es que esa facción acaba de caer. Si se la arrebato y puedo avasallarlo, oye, pues en esta zona y en estos dos, tres turnos conseguiría dos nuevos vasallos. Que también sabe. Eso es de Chenchito, ¿verdad? Sí. Muy chenchual, muy chenchual. Esa estrategia es muy escaven casi. Bueno, ha salido del chat, Ha salido del chat. Yo no lo habría hecho, pero... Bueno, tampoco ha tenido tanta influencia, Zale. Tengo 5.000... de 11.000 para seducir. Uy. Por 60 no me podría robar yo estas dos, De bailarinas guerreras lanzas ray. Las hermanas del crepúsculo y Ariel por sí mismas. Ya son un dolor. Y si me retiro, creo que no saco nada. Me puedo retirar, pero ¿sabes por qué no quiero hacerlo? Porque más atrás casi no tengo defensas, casi. Si tengo que perder esta batalla y que después me den otra, me puede salir bien. No creo que les gane, pero igual sí que les consigo debilitar lo suficiente.
Cuanta más batallas haces, más posibilidades de seducción tienes. Cuesta un dinero, eso es cierto. Pero el dinero está para gastarlo. Una tarea muy complicada, la verdad, porque los... La guardia del bosque, los cabrones estos que van ahí con sus proyectiles son bastante duros. Ah, esto no se puede hacer así. Vale, intentémoslo. Necesitamos... ¡Ey! ¿Qué he hecho? Necesitamos... Que esto y no me lo vean, ¿vale? Y estos, hacer un poco la rata. Hostia, sí que... No me acordaba de esa puta mierda que tienes. Destrucción puto absoluta, tú. Hala, pues. Venga, bueno, mientras vaya por las infanterías, tampoco me parece tan grave. El proyectil intenso que le hemos pegado ahí, no le hemos impactado. Pues qué bien. Joder, cómo corren esos, tío. ¿Va a venir aquí? No creo, ¿no? Ah, no, coño, son voladores, tío. Joder. Tío, ¿qué coño están haciendo? A todos esos arqueros les meteremos... No puedo hacer mucho ahí. A por esos. Uf, cuando focusean, ¿eh? Una unidad se va al cuerno. Uf, qué daño, tío. Me metí ahí carga a las hermanas del crepúsculo, ¿eh? Buen daño le estoy pegando, eso sí, ¿eh? Eso sí que no me lo quita nadie. Yeah, apología de halcón. Está costando matar a los perros estos. Joder, tío, que los guardianes del bosque me están partiendo la cara en combate, ¿eh? Poder destructivo le va a quedar poco. Pero con los héroes no será lo mismo que hacer, la verdad.
Antes de caer, tenemos que ayudar un poquito más. Joder. Cuesta, ¿eh? Cuesta matar al elfo, me cago en la mar. Ah, no me puede. Ya ha caído. Y creo que cuando caía el líder, el ejército de discípulos se tenía que deshacer. El puto aguilucho, ¿eh? Ahora hemos perdido el liderazgo por la pérdida del general. Ahora este es un momento clave para intentar no irse y no me salió. Así que todo esto cae. ¿Le hemos metido daño? Sí. ¿Ha valido la pena? No. La verdad, no ha valido la pena. No ha valido la pena, gente. No ha valido la pena. Yo creo que el ejército es completamente destruido, ¿eh? Yo creo que sí. No sé cómo cojones, de corazón lo digo, no sé cómo cojones estos me han hecho tanto daño en combate cuerpo a cuerpo y han tanqueado tanto los arqueros. Le he metido carga incluso con unidades especialistas en cargas. Y en combate cuerpo a cuerpo, vamos. Pero sin embargo han aguantado. Y no ha habido tantas lanzas, ¿eh? Había dos unidades de lanzas y las teníamos más o menos localizadas donde estábamos con la infantería. Qué duro, tío. Qué duro. Y le hemos matado tres unidades solo. A ver, le hemos debilitado mucho, sí. Pero si muriendo el líder me cae el ejército entero, como es el caso, la morada de las brujas cae. Sí, será un asedio, ¿no? Pero conforme llegue la semana del crepúsculo, estoy muerto. Estoy muertísimo, tíos. Tendremos que recuperar esta zona después. Vámonos. ¡Ah! Me pensaba que mataría más, ¿eh? La ha arrasado. Qué cabrón. Pues mira, no ha tenido línea para defender a los arqueros, pero le ha salido guay, ¿eh? Estamos sufriendo mucho en cada frente, gente. Estamos sufriendo mucho. Vamos a tener que mejorar y lo único que estamos pensando ahora es en meternos en otra guerra. Eso es lo que estoy pensando. Vamos a multiplicar cultos, que se acaba de desbloquear ahora. ¡Me han robado! Hostia, claro, me he retirado, cuenta como derrota, me han podido robar. Oye, qué turno. Hostia, Kotick también, tío. Y a punto de caer también. Qué duro, tíos. Qué duro. Qué durito. Vamos a seducirla, va. Unlikely. Bastardos. Vamos a seducirla por lo fuerte. Contra todo. Peleo contra todo para no tener después que hacer un asedio donde en asedio nos hemos visto problemas muchas veces con la Encarni. La Encarni es muy grande, tiene que reventar la puerta, muchas veces se queda sola y focusea mucho tanto con las torres como con las unidades.
Nos metemos en guerra contra estos solamente para después avasallarlos. Tampoco pasa nada. Antes de que se hagan el resto, esto hay que machacarlo. Y creo que ahora no van a tener la misma suerte, el mismo tino que antes. Ah, por este. Calma y todos coordinados. Uf, pican los ojos, coño. No se nota, ¿eh? Que no es un ejército de endgame, peña. ¿Cómo mueren, eh? ¿Cómo pillan, gente? Estamos destruyendo sin hacer nada más que entrar a lo loco. Vale, en carne, vente aquí. Tardan, ¿eh? Bien. Bien, 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 bien. Si se puede conseguir que aquí no se retire ni Dios. Uy, mira estos. Que no se habían ido. Ahí queda uno. Se está muerto, se está muerto. Bueno. A liarla. Oh.
Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, el Kai, no te duermas. Joder, tío, no entiendo nada, Me van a matar, ¿Cómo sigamos así? Necesito matar una unidad entera para robarle toda la vida. Aunque pone que queden 16, creo que ahí sí que le podríamos rascar. Necesitamos buena y rica recuperación de vida urgente. Bueno, ya tenemos la primera. Uno más. No me puedo comer disparos así de sombras, coño. No puedo, tío. Eso es intolerable, joder. Qué puto infierno, coño. Vale, peña, parece que ahora sí, aunque el proyectil me esté haciendo bastante daño, lo tenemos hecho. Es un ejército durete, ¿eh? Bien. Bien. Y rapidito. Vale, en Carni se recuperó algo. Vale, tocaría hacer asedio después, Tocaría hacer asedio, pero... A ver, no hemos perdido mucho, creo que no hemos perdido ninguna unidad entera. Hemos debilitado bastante lo de dentro, pero... Como hay unidades de caballería que están tocaditas, igual yo tiro de autorresolver y me hacen esta. Había mucha peña, mucha peña. Eso estaban ahí ya en los 3.000. Nosotros íbamos con 1.300 y el proyectil, joder, pues se nota que nos duele, Recuerda, mira si tiene el conducto oscuro que tenga más... Hostia, vaya tela, no lo había visto. Pero cierto, eso duele. En carne como carrea una cerda. 9.32 se ha matado. Es que es muy fuerte la habilidad esa que de alrededor genere Rampage. Claro. Qué fumada. Yo me quiero quedar esos lanzabirotes.
4.400 pavos. Pues queda eso de la guarnición, ha caído todo. Me voy a reabastecer. Venga. The Temptalord. A gift from my master. What is this? Just a song. Mil pavos, voy un poco corto, ¿eh? Si por ejemplo yo le sedujera esta, no me cae nada, ¿correcto? Venga. At last, I am unleashed. Take it. Espera, me ha salido lo de avasallar, no me ha salido, ¿no? Hostia, no me he fijado. Nos hemos quedado sin la vieja, tío. Tanto esfuerzo para quedarme con la puta vieja y después que no me la quede. Y meterme en guerra con la otra vieja. Montenas. Pues sí que hay bretonianos, ¿eh? Los bretonianos se han instalado en la península. Coño, y aparte tiene bastante por esta zona, ¿eh? Vaya, 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 vaya. Vale, bien, 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 bien. Joder, que no quería hacer esto. Decía lo de probar hacerme por esta zona. La verdad es que si me saliera por aquí un mago del culto, oye, hay sitios interesantes a los que visitar por acá. Por ejemplo, quizá la capital de... Hostia, tío, todo lo de los silvanos da bastante pasta, ¿eh? Pero la capital de Clanangrund, que es esta ahora mismo, no, pero pueden quedarse esta de aquí, ¿no? La de Karakizor. Barakbar, no sé cuánta pasta dará, pero suele dar también bastante pasta. No creo que sea capaz con 7. Resistencia racial 5 puntos y número de asentamientos 7. Aunque yo ahora mismo me plante este, que quizá con otros no tenga tanta resistencia racial. No, este no, perdón. Este... No, tampoco. Este, el que da influencia seductora, si hay corrupción de slanes, si hay control. No tiene ni el control ni la corrupción, así que un más 6 no voy a poder conseguir. Peña, pues le meto este. Le meto este. Vale, en Montenas ya lo tenemos hecho. En la antigua ciudad de Quintex. ¡Hostias! Ahí es donde iba. Your words are nothing. Sí que es cierto que no genera mucha pasta, ¿eh? Pues escúchame, cambio de planes. Nos vamos a por los hombres lagarto, ¿eh? A ver, hay otra opción. Y es, aunque no nos instalemos en la capital con este, si hay alguno que tenga mucho dinero, podemos rascarle y... Es que yo creo que me lo voy a poder seducir a través de combates. Por batallas tenemos 40 puntos ya, ¿eh? Que eso es lo que más pesa. Pero claro, con estos mola tenerlo. Ah, esta la vamos a avasallar sin matarle todo. Porque... Hay mucha corrupción de slanes porque Morazi juega mucho con la corrupción de slanes. Esta nos la tenemos que quedar a largo plazo. Y va a tener orden público y va a tener la corrupción de slanes. Este encima me van a dar dinero, tío. Es que... Joder, este está muy bien, tío. Este está muy, muy, muy bien. Este está muy bien, muy, muy, muy bien. Y no me hace falta poner este porque la corrupción de slanes ya va a estar siempre a tope. Si la corrupción de slanes... No, esto no me interesa. Darme más devotos. Eso sí que está bien.
El que hay en la antigua ciudad de Quintes pone el descuento, vas a tener batallas y seduces barato. No, no, no voy a tener tantas batallas. Yo creo que no, Yo creo que no, Yo creo que antes es ahí, no vamos a tener ni que combatir. Creo que no vas a tener ni que combatir. Y en la isla de los tumularios, yo iba a hacerlo en Concuata, que mirar qué barbaridad de dinero se puede hacer. My challenge, undeniable. Por diplomacia estamos en más 10, ahora mismo estamos reduciendo un menos 3. Pues mira, con vosotros, lo de la corrupción de Slanes va a ser difícil, pero lo del orden público no. Así que por ahí ya podemos sumar un más 4 por turno. Y con ese más 4 por turno iríamos a positivos desde un 86%. Si mejoramos un poco la diplomacia, nos lo podríamos meter en el bote. No metería ninguno más. Bueno, ¿qué coño? No, pero es que entonces me descubren y no me vale la pena. Vale. ¿Pero esos no han muerto? Me voy a dejar del crecimiento ahora. Más adelante veré. Creo que para que te salga ser una facción desaparecida tendría que ser sus asentamientos iniciales, ¿no? Puede ser. Puede ser que sea el bosque de Argen. Entonces, pues, que le den, nos quedamos sin vieja. Es lo que hay. Bueno, y estos que llegan desde el norte, pillamos esto. Muy bien. Make them suffer. 2400 papeles. Slaves to darkness. Más lo que me den. Esta es la de 5000. Mejor aún. Vale. Por aquí no nos estamos reabasteciendo, habrá que seguir movimiento. Yes, I desire it. Nos hemos debilitado un poquito. Pero así esa batalla no la jugamos. With joy. Llegar llego, pero the herald of Slanesh. No me vale mucho eso, ¿eh? Channel the herald of Slanesh. La corrupción vampírica sube y la corrupción de Slanesh baja. Nothing else matters but sensation. Pero es que si ataco en solitario aquí no saco nada, peña. The herald of Slanesh. Delights without boundaries. Raise the pleasure dome. No, no puedo evitar el daño, La única forma de evitar el daño es quedarse en un sitio donde haya corrupción de Slanes, que ahora mismo por esta zona no hay. Vale. No llegaría este. No lo sé, coño, es que no tiene el movimiento activado. Si nosotros llegamos justo, él llegaría por el estilo, o incluso menos. Vale. Pero quédate un poquito más cerca.
Tiempo para que nos vayamos, siempre estamos, tío. El piel verde le sacará más provecho. Puede ser. Puede ser. Pero ahora mismo me conviene muy mucho reabastecerme yo. Quizá lo haga el siguiente turno, ¿eh? Yo creo que, como dices tú, le valdría la pena al piel verde mucho más. Ya estamos cada vez más cerca. Este no se va a mover. Brutal acechante lo hemos movido. Locejón cambia de... Pero no deberíamos de irnos a otra facción. Tenemos que... Voy a tener que meterlo en punta roca gris. Tiene dinero, ¿eh? Es el culto especial. Que lo que me mola de que tenga dinero es que este culto especial me da 50 de ingresos, 10% de los ingresos que obtenga él, más corrupción de slanes, más corrupción de slanes, rango del señor regular de reclutarlos, más una a toda la facción, más una capacidad para ocultistas y menos 20 al descubrimiento. Vamos a ir por la vía rápida, ¿eh? Ahí nos quedaremos con un 20 puntos. Le mejoro un más 10 y yo de ese más 10% me llevo un 10%. O sea, que si hago esto lo que voy a hacer es incrementar mis ganancias en un 1%. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Me planto este, ¿eh? Que de votos parece que no, pero cuando empiezas a gastar se van. Y como son 40, 40, 80, con este son 60. Está bien, está bien, está bien, está bien. Y por aquí ganamos 171 pavos, que no los tenemos que rascar. Vale. ¿Y el otro colega? El que vamos por el norte. Vamos a por Malekith, Anagron. On we go. Dale, se queda y el brutal acechante también. Tendríamos que subir algo de niveles aquí. Me metió en un follón, eh. Yo creo que sí, tiene que ser un asentamiento inicial, ¿eh? Si no, no podríamos avasallarlo, gente. ¿Tenemos opción de establecer culto en este turno? Sí. Sí, sí, sí. Habemos candidatum. Te quedarás fuera, eso sí. Te quedarás fuera. Me haces buen papel, pero... La tostada llevo. Soon, my prince, soon. You are tempted. My divine master. Siguiente turno se lo planto. Este es el que no se puede mover del norte. ¿Los enanos se han acercado al final o no? No, parece que están yendo hacia el sur. Parece que están yendo a por los enanos del caos. Y la costa desolada. Subimos este. Clarísimo, que da más pasta. Las ciénagas frías, más dinero. Más dinero. Buscando optimizar a muerte el dinero. Y subimos la locura de Malofex. Sí. Tiranok. Más ingresos. Y subimos este. A Betir. Por aquí construcciones ya nada. Y de los tres cultos que me han salido los he hecho ya todos, ¿no? Estaría bien echar un pequeño vistazo a todos. Siete y ocho. No, ahora mismo no puedo hacer ninguno más.
Ataca al enano que se va al sur. No. Yo paso. Tengo problemas más jodidos. Los no muertos vienen a por mí. Los elfos silvanos vienen a por mí. Ulzuan es donde yo tenía mi ingreso. Ya no por los edificios que tenía y los asentamientos que tenía, sino por los vasallos que tenía. Ya he perdido uno, ¿eh? ¿Que lo podremos recuperar? Seguramente sí. Pero ahí tenemos uno ya, ¿eh? Tío, puta. Y de puta. Todos son problemas, joder. Todos son putos problemas, peña. Ya la cultista le pondría a la otra montura. El templete no es muy rápido y rentable. Pierda armadura, vale, pero te puedo hacer uno versus unos contra los héroes prácticamente. Tienes razón, pero el tema es que como sí que tengo ahí una parte que es más lenta, me gusta que vaya con ellos. Me gusta mucho, porque absorbe parte de la atención y de los proyectiles, haciendo que mis infanterías lleguen más enteras. Y tiene el efecto Mortis alrededor. Eso me puede dar batallas, ¿eh? Eso me puede dar batallas enteras. Brutal acechante en Toribres. Bueno, este es el que ha avanzado un poquito y ha venido a atacarme, ¿eh? Bueno, si ha avanzado a atacarme. Este ejército ya es más pocheras. Bueno, entre comillas, ¿eh? Que es un 30-35, una puta unidad de esqueletos. Y una unidad de zombies son de casi 20. No está nada mal, ¿eh? Uf, me puedo quedar esto. Hostia, pero si no gano me quedo en pelotas, ¿eh? Es prácticamente el dinero que tengo. Y este. Y este es muy. Es muy perro, ¿eh? Me voy a retirar. ¡Oh! Pues no mucho. Me voy a retirar, pero no mucho. Y ahora ya no le puedo quitar el salario Mortis. Que era ideal. Hostia, tío. Pues igual la he cagado. Pues igual la he cagado fuerte. Ahora tenemos que ir a por otro tipo de mierdas. A ver, nos podemos quedar los horrores de la cripta, que creo que me da un buen poder destructivo. Pero creo que hemos perdido una muy, muy, muy buena oportunidad de quedarnos esto, ¿eh? Una putada. Una putada, gente. Una putada. Bueno, es otro ejército de los... de discípulos, me siguen haciendo papel, pero les falta la consistencia de que tengan un héroe que pueda pillar puntos de habilidad, que pueda pillar puntos de magia, que pueda mejorar a las tropas, que le puedas meter cosas. Ahí le falta esa potencia. El ejército enemigo no es muy fuerte, pero yo tampoco estoy en mi mejor momento, ¿eh? Vaya toballa de capítulo, peña. Vaya toballa. Vamos. Venga, Kai, que esto todavía lo puedes levantar, tío. Cuanto más difícil es, más te motivas. Pero hay que combatir en campo abierto. O quiero que así sea. Está esperando y tardará un poco. El Kai, después de esta batalla, puede renombrar el guerrero del caos de Slanes a Henry Cavill. Hostia, es verdad, jolote. Se me va la olla, tío. Se me va la puta olla. Y más hasta estas horas, se me va todavía más la olla. No tienen que regenerar nada, así que ahora mismo este tiempo tampoco me preocupa. Lo único es que no tiene magia esta, joder. Vaya mierda, ¿eh? Algunas cosas se rompen solas. Cojones. Si me vieran los carros, si me rusean con eso, creo que me han visto un carro, ¿eh? Lo bueno es que estos carros también tienen cruzar. Ganadme tiempo, por favor. Ahí están los perros. Dejaos trabar, por favor. Si esos murciélagos bajan, hay que matarlos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy.
Venga, reventemos todo esto. Pero todo duele. Todo duele mucho. Todo duele mucho. Barbaridades de dolor. Sobre todo los carros aquí ya no pintan nada, ¿eh? Buena carga de carricoches. Al señor Adalhard no le estamos haciendo nada. Alejaos del sagrario. Vosotros tendríais que alejaros del sagrario, pero ya. Vale, caballería. Este ejército se perderá a ti cuando palmemos esto. Sobre todo si hacemos la de olvidarme de los carros. Uy. El líder. Por el efecto del salario. Porque no son guerreros esqueletos de mierda. Pues me ha caído. Liderazgo por el suelo. No me hago el salario, coño. Lo hubiese tenido yo. En vez de jugar aquí, haberla jugado antes. Mira, cómo me caen las mías, tú. Atacando aquí a lobos espectrales y guerreros esqueletos. ¡Y una polla! ¡Me han fumigado el ano! En 6 minutitos me han vaciado directamente. Solo los perros y había murciélagos también. ¡Hostia, tío! Debo deciros que sé que algunos ejércitos no los tengo preparados para combatir contra algunos enemigos, los de discípulos, aparte, pues contra ejércitos que sean de endgame, pochean un poco porque no tienen todas esas mejoras tecnológicas, pero esta no me la vi venir, ¿eh? Yo no me pensaba que me iban a pegar tremenda tana. Pensaba que iba a perder, pero no tremenda tana, tío. Que, bueno, he matado a estos 3 y se han levantado 2. ¡Guau! ¡Qué desastre, peña! ¡Qué desastre! El otro ejército sí que viene más fuerte. Bueno, aquí me lo levantan también. A tomar por culo. ¡Hostia que nos vamos, gente! ¡Hostia que nos vamos! A dormir, pero también la campaña nos vamos a tomar por el culo. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Como no llegue mi seguidor principal y hacer cosas. El problema, ¿eh? No llego al bosque de la bruja en este turno para establecer el cultillo. Oye, pues colonizar la morada de la bruja. Vuestro es. Dolor de escroto. Dolor de escroto. Onwards. The hero of Slaanesh. I bring. Y ahora me esperas. Sweet. Que yo no llego. Ahora me esperas, que yo no llego. Delectable bloodshed. Venga, coño, vamos. Time to savor. Bajas altas. Hostia, peña. Pues perdonadme porque yo estoy ya. Yo estoy ya que me explota la cabeza. Barbaric death.
que me duermo aquí, ¿eh? Que me duermo. Que me duermo de corazón, ¿eh? Venga, va, puesto. Estoy que me duermo ya de corazón. Aquí nos despedimos por hoy del stream, tíos. 5 horitas de amor. Prepárense que la semana que viene vienen curvas. Y si mandas al ejército libre que está por ahí cerca de los elfos silvanos, vamos a continuar avanzando y esta gente nos la vamos a avasallar a base de batallar. Pero necesitamos hacer batallitas. Que las batallitas suman mucho, ¿eh? Y aparte estamos moviendo los otros edificios de culto para que empecemos a sumar mucho más rápido. Buenas noches a todos, gracias por acompañarme una noche más y nos vemos próximamente. Abrazos, Landeares, y nos vemos por los bares. Adiós.